Check. Supongo que ya lo habréis visto en la miniatura o en el título, pero hoy os vengo a hablar sobre ShotDeck. ShotDeck no es más que una biblioteca online, una página web, en la que puedes encontrar fotogramas de películas. Os quería traer este vídeo ya desde hace tiempo, desde que descubrí la herramienta hace aproximadamente 2 meses, pero no lo he hecho porque quería utilizar la herramienta yo personalmente antes de enseñarosla. Lo interesante que tiene sobre todo es el motor de búsqueda. Cada frame está etiquetado con varias palabras clave que básicamente describen muy concretamente cada fotograma. Es decir, cada fotograma tiene una luz, un color, un sentimiento, unos elementos, una localización, un actor, un director de foto, un director... no sé si me he explicado muy bien, pero para que me entendáis, yo en el motor de búsqueda pongo fuego y salen todos los fotogramas relacionados con fuego. Yo en el buscador pongo un color rojo, por ejemplo, y salen en el buscador todos los fotogramas en los que la predominancia es el rojo o que tengan que ver algo con el rojo. Puedo buscar también por tipo de luz, si es en clave baja o clave alta, si la luz es top light, si es luz natural, si es atardecer, si hay mar, si por ejemplo hay coches. Puedes buscarlo de mil maneras distintas y eso es lo más interesante, que puedes buscar cosas muy concretas que te van a ayudar mucho a la hora de buscar referencias e inspiración para tus proyectos. A día de hoy la biblioteca solo es de películas y obviamente no están todas las películas del mundo. Creo que ahora mismo hay unos 150.000 fotogramas, pero poco a poco van añadiendo muchos más. Y ahora mismo la página web está en beta. Todavía ha salido hace poco, van haciendo pruebas, van añadiendo cosas y todavía no es el producto final, entre comillas. Ahora mismo es gratis, pero probablemente algún día lo pondrán de pago. De hecho, hace poco me hicieron responder una encuesta en la que una de las preguntas decía: ¿pagarías por ShotDeck si costara 10 euros al mes o algo así? Mi recomendación: registraos ahora que está en beta y es gratuita, porque quién sabe si en el futuro es de pago, si a lo mejor nos dan el regalo a los beta testers de seguir utilizando la página gratuitamente y no tener que pagar. No creo, pero bueno, quién sabe. Yo os recomiendo encarecidamente que os paséis a verla, os dejaré el link por la descripción y no os lo habría compartido si no fuera de gran interés y fuera muy útil. Pronto se vienen muchas cosas al canal, aunque llevo un año diciendo lo mismo, pero no, ahora de verdad, vienen cosas guays pronto, así que nada, para no perderos más, suscribíos, dale a la campanita y nos vemos pronto. Chao.